se presenta de esta manera. Venga viajando de ayer sin tener una parada, y esas son cosas pasadas para el hijo de Manuel. ¿Quiénes son los que van a cantar conmigo? ¿Estos que están aquí? Muchacha, vamos a ver cómo los meto en apuro. Me apodan el hombre duro, la estaca de Guayacán, porque leo en el futuro y le pegué a Superman. ¡De la décima panameña, Frank Gutiérrez! ¡En la fiesta del Zaila de los Panamáes! ¡José Isidro Mena! ¡Por Radio Reformarse hoy en vivo! 55 años, sembrando paz en Panamá, en HD y Radio Sonora. Ahora le corresponde, dígame, al próximo alcalde de Mariato. Me estás hablando del sabio de la décima, el artista del canto vernacular. ¡Aquí está Salomón Moreno! ¡Pacha la peste! ¡Ay, ay, don Harry! ¡Gente de guitarra! ¡Carlos Castro! ¡Con Ale Tejera! ¡Ahí! Equipo de sonido, ¿eh? Estamos en Mariato. Afilen los machetes a los piones, muchachos. A la tierra de mi sueño, hoy de nuevo vengo yo. Vi que Frank se presentó demostrando su adelanto. Qué lástima que los Santos en el béisbol se quedó. Sí, señor, la calidad auténtica y el sentir de Salomón Moreno que se presentó. También se presenta el hijo meritorio de Marroquín de Tosí, el león de la montaña, Eddie Cárdenas. No es fácil, pero hay que hacerlo, compa. ¡Fíjalo! ¡Qué bien, guitarras! ¡Opa! ¡Agua! Bueno, esta caja de fósforo no va más de ahí. ¡Agua! Si no, para hablar con el padrino mío, que me arregle y me voy para Colombia. A eso, por ahí, ¿viste? Ahí está la vaina. Ahí es. ¡Eh! Ahora sí. ¡Vamos! Si que Veragua le ganó a Herrera por un piconazo. ¿Y de qué manera se presenta el león de la montaña? Eddie Cárdenas, a través de Radio Reforma y de Radio Sonora. Y para su presentación, otro artista que viene de la provincia de Veraguas. La tierra bañada por dos mares. Aquí está el trovador, Eliezer Velázquez. ¡Ataja, coge que
Gracias, mi hermano. ¡Ama! ¡Agárrame! ¡Ama! Llegué lleno de alegría. Llegué lleno de alegría. Con una mente liviana. A cantar la mejorana. En la bella tierra mía. Escucharán mi poesía. Hoy siendo un cantor novato. O mejor dicho, sensato. Y yo mantengo el diseño. Veré qué hace entre santeño. En mi tierra de Mariato. Claro que sí, en la tierra de Mariato. Y hablando de un cantador de calidad, es hablar del hijo meritorio de Cambutal de Tolosí, Rafael Lili Samaniego. No es fácil, pero hay que hacerlo, compa. El enfermo soy yo y el preocupado es él. ¡Hala! ¡Halo! ¡Hola! ¡Hey! Estoy enfermo, señores. Estoy enfermo, señores. Pero se ha dejado dicho, sin malicia, sin capricho, uno de los trovadores a cumplir con mis labores dentro de hombres y mujer, la décima de Espinel, pero de 100 el terreno, Frank, ni con dos costillas menos, así me podrás vencer. Aguanta, 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 calma pueblo, calma pueblo. No me empuje, no me empuje. Muerte ya a un viejo. Ok. Cuidado con los sapos. Sentimiento a la guitarra de Carlos Castro. Y el amigo Adiel Tejera. Carlos Castro y Adiel Tejera en la guitarra. Radio Reforma y Radio Sonora. De Mariato para el mundo. Muy importante, primero que todo, quiero dar las gracias a Dios, que nos ha permitido llegar hasta la tierra de Mariato a compartir de manera muy especial con las amistades, con la familia de folclore panameño, tierra que nos hace recordar muchas cosas, ya que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer por 2 años consecutivos las fiestas patronales de Reyes aquí en Mariato. Estuvimos ubicados, vamos los 4 artistas, solo el primer torrente, después nos ubicamos los 5 artistas, primer torrente. Calderón, Harry, Gelián, Sarión, primer torrente. Vámonos, mi hermano, para iniciar la cantadera. Aquí está el colega Dimas Acanioda, porque nos vamos por lo suave y lo liviano. Otra bella cantadera. Hoy les vengo a transmitir para junto compartir una noche placentera. El público que hoy espera pasar un momento sano, quiero brindarle mi mano, defensora del folclor, y se prepara el trovador en torrente de mesano. No es fácil, pero hay que hacerlo, compa.
en el torrente de Mesano, con ese sentir a patria, con esa expresión de canto, de salón y de poesía. Algo de la patria mía, aquí está el hijo meritorio de la tierra del karate, de las tablas. Cuando canta este señor, se revive hasta el espíritu de Rufín Alfaro, Francisco Fran Gutiérrez. No es fácil, pero hay que hacerlo, compa. Gracias, joda. Cuando uno tiene miedo, siempre busco una excusa. Sopla la brisa ligero, va refrescando el planeta, para volar la cameta o para volar el pandero. Pero de pronto un viajero que la radio va escuchando, él iba sincronizando para deleitarse algún rato. Y dijeron que el mariato está Gutiérrez cantando. ¡Qué belleza! ¡Échale y dárame! Castro, Castro, gente de la barra. Saludos a Yuli Castro, llame. Señora Carmen. Estoy viendo que esta gente como que se tiene en ganas, ¿verdad? ¡Ah, Jorge Trejo! Está Gutiérrez cantando en las tierras de Mariato. Este es un momento grato que hoy estamos celebrando. Todo el mundo irá llegando a esta tierra querida, esta tierra bendecida. No hay que agarrarse a puño, hermano, a nuestro terruño le damos la bienvenida. Sintoniza aquellas ondas hercianas, un sabor a mejorana por el aire se divisa. Es así que se agiliza el honor de una garganta. Las desventajas son tantas, escuchen bien el relato, porque estamos en mariato y muy pocos viejos cantan. ¡Ah!
¡Ay, mi vida! ¡Ay, a la mujer bonita! ¡Oye, Margarita! ¡Oye, Margarita! ¡Yo no te puedo olvidar! De la provincia santeña, señores, están cantando, dos cantores renombrando de su provincia santeña. A mi tierra mariateña, a mi tierra mariateña, yo soy un muchacho audaz, vengo de menos a más, de una manera sana. Viene a cantar mejor Ana, no ofender a los demás. ¡Hey! ¿Sabes algo de esta historia? Tú la empezaste. Mariato, que tienes tanto. Años 40 seguían. Mariato pertenecía a la provincia de Los Santos. Esto que tiene, adelanto. Solo cantar no me aterra. Yo no he venido a tu tierra. He venido es a cantar. Mariato, gracias por dejar que me pasé por tu tierra. Oiga, Lili, cuidado, está resbalando mucho. Deja el muchacho, muchacho nuevo, puede resbalar, caer, pararse si puede. Pero eso, muchacho, ¿qué le pasa a usted? Métase conmigo para que vea. Si desayuna mañana. ¡Ah! ¡Ah! Oye, acabamos con esta gente, Leoncito. Muriendo, parecía que iba a llover. Y es un lindo atardecer lo que ahora estamos viendo. Y sale el viejo diciendo, la rabia sintetizando, y sé que la va pensando el hombre de Cambutal. Yo no voy pa' ese lugar si está Gutiérrez cantando. Ajá. ¡Ponga la guitarra, hombre! ¡Ponga a la guitarra, muchacho! ¡Ahí! ¡Señor! ¡Ahí! Ay, 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 yo me voy con la morena. Ahí, amigo Juan González, la gente de Malena, saludos. Buen hombre. Ahí.
pierdes de Sonera, donde encuentras lindas playas, donde encuentras guacamayas, valles y también praderas. A los que vienen de afuera les damos buena acogida. Esta tierra es distinguida por su paisaje hermoso. A nuestro terruño hermoso les damos la bienvenida. ¡Hey! Ja, ja. Ya sabes, Frank. ¡Eva, eva, eva! Sa guitarra, muchacho! ¡Eva! Diablo, yo pensé que Eliezer era el que venía allá y Eliezer en la cámara. ¡Eva! ¡Adri Navarro! Saludos te manda Toñito Vázquez. ¡Eva! ¡Oba! ¡Agua! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Agua! Ya después que un aguacero cae la lluvia, cual tesoro, se ven bandadas del oro y volando los arrieros. Porque en este pueblo hostero la gente viene a cada rato, y en este bello relato por algo me paro firme. Siempre vengo a divertirme a la tierra de Mariato. Y todo al que llega a ella se le aloja como un hijo. Se llenan de regocijo de una manera risueña para hacer una reseña. Todo eso se notó que el que Mariato llegó a las tierras mariateñas. ¡Uno primero! ¡Uno primero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me olvida! ¡Hola! Eso de que los policías paliaban uno, yo pensé que se había acabado.
todavía existe. ¡Ay, oh! ¡Ay, Mariato! Tierra bonita, la tierra de Lacho Pérez. Y de hombre y mujer y de los padres y de allita. Con su garganta clarita, Mariato, yo vengo aquí. Es orgullo para mí cuando su gente escucho. Mariato se parece mucho al Valle de Tonosí. Sentimiento, guitarra, mi patria. Sentimiento, Carlos Castro. Adil Tejeda. Amigo Magel Espino, gente del Guayacán, cuando quede 9 de agosto, primero Dios. Yo quiero un fuerte aplauso para los artistas, donde el público quiere escuchar, el público. Claro que sí, muy importante, ustedes son los jueces calificativos, son las personas sinceras, son los hombres trabajadores, son las mujeres bonitas y laboriosas que vienen a disfrutar una cantadera hoy jueves cultural, un jueves de alegría, un jueves de entusiasmo, un jueves donde vamos a compartir un momento de mucho sentir patriótico con 5 grandes artistas, Frank Gutiérrez, cada uno cantaba versos de su propia cosecha, y por supuesto, la guitarra de Carlos Castro, el amigo Aldiel Tejeda, que estará con nosotros. Y esta noche temprano también estará la maquinaria Pluma Negra a través de Radio Reforma, se oye, y Radio Sonora en Panamá. Estamos llevándole todo lo que está aconteciendo a esta hora. Cortesía de distribuidora, la distribuidora ahora en distribuidora en Santiago. Ahí estamos ubicados, ahí donde estaba antes la terminal, ahí el terminal, ¿cómo se llama? El jardín.